Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los jeans son una prenda universal en el armario de hombres y mujeres, gracias a la facilidad con que pueden ser usados. Sin embargo, con frecuencia no tenemos idea de cómo escogerlos o usarlos de manera correcta, porque no solo existe un tipo de jeans. Los estilos se dividen en categorías que pueden ser confusas para un hombre que no se encuentra relacionado con la moda. Si quieres saber escoger y lucir bien unos jeans, quédate, ya que a continuación te brindaremos algunos secretos para que tus jeans se vean perfectos. Toma nota. 1. Corte Slim Fit. El corte es la forma en la que cada prenda está hecha y es muy importante que elijas la que mejor te quede. Y aunque en la actualidad existen muchos tipos de cortes como skinny y cortes demasiado holgados, el ideal es el corte Slim Fit, ya que suele ser recto y un poco ajustado, haciendo que tu figura se vea muy bien. Aún así, no debes olvidar usar tu talla ideal y cuidar como siempre que este se vea bien. 2. Largo perfecto. El largo de los pantalones es uno de los factores con mayores fallos, ya que existe una gran discusión respecto a cuál es el largo ideal. Lo que es una realidad es que no se ve nada bien que el pantalón se encuentre amontonado en la parte de abajo. Fíjate cuando andes en la calle y te darás cuenta que las personas con el largo de pantalón amontonado suelen verse descuidadas. Si eres un hombre tradicional, es correcto comprar jeans con el largo necesario para ti. Es verdad que a veces no está mal romper las costumbres y comprar un modelo de pantalón con un largo holgado. Pero si es así, procura ver cómo se combina, con qué tipo de prendas es correcto usarlos, para que proyectes un estilo y no que eres un hombre descuidado. 3. Cintura media. Existen muchas discusiones respecto a cuál es el tipo de corte adecuado en la zona de la cintura de un pantalón. Muchos creen que los de cintura baja deberían desaparecer, ya que no ayudan a estilizar la figura y tienden a sacar los gorditos. Otros creen que los de cintura alta son los mejores ya que estilizan la figura. Pero en realidad, está comprobado que la cintura media es la ideal. Además, recuerda que no debes usarlo demasiado ajustado. Lo ideal es que al menos debes ser capaz de deslizar dos dedos en la cintura. 4. Color. Si buscas verte elegante, te recomendamos los colores oscuros, en especial negro, gris o azul oscuro. Estos colores te brindarán una apariencia más profesional y refinada en el día y la noche, sin perder la comodidad. Recuerda que los pantalones claros o desgastados dan la impresión de ser muy viejos, además de mantener un estilo muy casual y clásico. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.